María Paula Morales entrevistó a Hamid Martínez, cantante y activista de la organización no gubernamental Planeta Casa Nativa, dedicada a promover el cuidado de la madre tierra y a concientizar a los habitantes sobre su protección. Planeta Casa Nativa crea espacios de activismo ambiental enfocados en la reforestación con especies nativas, jornadas de recolección de residuos sólidos en cuerpos de agua y educación ambiental enfocada en la apropiación del territorio. Veamos la siguiente nota. Con Hamid, un cantante y activista ambiental que nos va a acompañar en la mañana de hoy. Hamid, ¿cómo estás? Muy buen día, muy agradecido por este espacio de participación. Cuéntanos un poquito para empezar, ¿cómo fue el inicio de tu carrera como cantante? Yo ya llevo en el mundo de la música como 20 años, desde muy pequeño. El tema fue que me volví uno de los primeros DJs de reggae de acá de Bogotá. Y de ahí, por cosas de la vida, empecé a cantar en una banda en ese tiempo que se llamaba Nativos Reggae, que duramos 6 años, y en ese lapso de tiempo pues me volví uno de los productores en espacios de eventos. Me dedico a producir y apoyar nuevos talentos. Escuchando un poquito tu música, quiero preguntarte, ¿qué buscas? ¿Qué mensaje es el que quieres compartir? Pues desde que comencé con la música, el único sentir que tengo clarísimo es que hago música con mensaje social, mensaje político y mensaje de reconciliación con la naturaleza y con nosotros como seres humanos. Busco la paz, busco que se acabe la corrupción, busco que las personas se eduquen a través de la música. Me gusta hacer música consciente. Verdad, amor, unión. Fuiste reconocido como uno de los 50 activistas más importantes en Latinoamérica. Entonces, ¿de dónde nace la preocupación por la protección del río Fucha y su transformación, que fue por lo que fuiste reconocido? Yo hace muchos años me pasó algo que para muchas personas es catastrófico, pero para mí creo que fue la mejor escuela de vida, que es que a mí me dio un cáncer. En ese tema del cáncer, pues mi vida como músico cambió porque yo ya no podía cantar porque tenía un cáncer linfático que me somatizó en los pulmones y me salió un tumor como otro pulmón. A raíz de eso, pues yo comencé a investigar muchísimo porque tenía un cáncer y empecé a asociarlo a muchos factores contaminantes en cuanto al tema de la contaminación. De ahí comenzó la preocupación por empezar a cambiar muchos hábitos que tenía en mi vida, pues que son erróneos y mucho de lo que la sociedad nos mete todos los días en medios de comunicación, consumistas o todas estas cosas que vivimos normalmente en la sociedad. Y pues me empecé a datear mucho más de qué había pasado con estos espacios y me di cuenta que Bogotá era una capital de agua y que todos sus ríos habían sido maltratados y los volvieron en las cloacas de la sociedad. Conocí una persona muy especial que hoy en día es mi esposa y un día la invité a mi barrio a meditar en el río. Nos hicimos en un espacio del río que es muy hermoso, que ya tenemos, digamos, que muy reestructurado, muy recuperado. Y ella abre los ojos después de la meditación y me dice, este lugar suena muy hermoso, muy natural, lástima la basura que existe. Yo toda la vida hice eventos para que la gente se enrumbara, para que la gente se emborrachara, se enloqueciera y pues realmente no hiciera más sino esto, porque eso es de lo que he vivido mucho tiempo. Entonces decidí un día decir, ni miércoles, voy a hacerme un evento para el río. Me inventé un evento que se llamó El Mejor Regalo, que eso se desarrolló el 7 de diciembre del año 2012. Y El Mejor Regalo buscaba el mensaje real, era que ya la gente no le botara los regalos al río, porque en diciembre, en Amor y Amistad y en muchas épocas, tú ves en los ríos de Bogotá normalmente envolturas de regalo, juguetes viejos, zapatos, etcétera, etcétera, etcétera. Y El Mejor Regalo lo que hizo fue empezar a impactar algo que normalmente no hacían en el barrio, ni siquiera los habitantes del barrio. Trabajamos ese día, día de velitas, desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. Eso hicimos sancocho, sembramos árboles, sacamos 465 kilos de basura, trabajamos con habitantes de calle, trabajamos con comunidad, y muchas de las personas que me conocían en el barrio por músico, por cosas así, pasaban y me decían, oiga, usted qué mosco le picó, mi hermano.
¿usted por qué hace eso? Yo le dije, porque me cansé de ver el río dañado, y ahí comenzó la historia de todo esto. De ahí para arriba me enamoré de la sensación que tuve al ayudar a un lugar que había destruido alguna vez en mi vida por mi, pues, ignorancia, por llamarlo así. Y desde ahí arrancó toda esta historia con, no solo conmigo, sino con mi esposa ahora, mi familia y un conjunto de personas que han venido creyendo en ese proceso. Y cuéntanos un poquito cómo ha sido estar detrás de ese proceso de cambio. Pues te cuento que ha sido muy triste en ocasiones y en otras ocasiones súper, súper edificante y que te llena de energía totalmente. Porque pues lastimosamente nuestra ciudad Bogotá solamente ha pensado en su desarrollo como sociedad urbanística y no en su desarrollo como una sociedad consciente. Empezar a entrar a los corazones de las personas y mostrarles que la naturaleza es la base de todo. Ahora yo trabajo en muchos espacios de educación experiencial con temas de reconexión natural, enseñando a las personas a reconectarse con la tierra, porque realmente nosotros somos seres naturales que tenemos una visión desconectada de nuestra función ecosistémica con el mundo. Ya para terminar, contanos un poquito qué proyectos tienes, qué tienes planeado hacer. Por todos estos temas de la pandemia que ocurrió este año, pues muchos de los temas presenciales de transformación de espacio, reforestación, recuperación de los espacios de agua se frenaron porque no podemos tener aglomeraciones de personas. Hemos estado, digamos que, activando diferentes puntos del río Fucha y no solo Fucha, porque yo no, ya no trabajo solo en Fucha, sino me ha tocado ir a asesorar cosas en el oriente antioqueño, en la costa atlántica, he estado en Caquetá, en la Universidad de la Amazonía. Vamos a lanzar una campaña nueva en la cual lo que vamos a buscar es que personas quieran desde sus puntos, solo con sus familias, arrancar a hacer estas pequeñas intervenciones, ya no tan macro con tanta gente, sino solamente desde tu casa empezar a como hacer esos cambios, ¿cierto? Y la otra cosita es que sí estamos ahorita, vamos a lanzar una convocatoria a nivel Bogotá netamente, porque pues por ahora no podemos llamar otras ciudades del país, en la cual vamos a buscar artistas nuevos en géneros urbanos, ya sea rap, reggae, dancehall, trap, reggaetón y cosas así como músicas que sean intérpretes, MCs o grupos de chicos que canten, que quieran hacer música consciente. ¿El premio cuál es? Les vamos a regalar la producción de grabación, producción de una canción junto con un video y todo lo que es el montaje para la persona que haga música consciente. Porque lo que buscamos es que haya mensajes conscientes. Pero ahora la gracia es aprovechar esa cultura, esos talentos, pues para edificar y reforzar el tema de la protección ambiental. Bueno, Damit, gracias por haber estado con nosotros y con el equipo desde abajo, por regalarnos este momentico y hablarnos de cosas tan importantes como es la transformación a ecosistemas aquí en nuestra ciudad. María, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a los medios alternativos por pues hacer real que sigamos transmitiendo este mensaje de reconectarnos con la tierra. Todos somos nativos de la Tierra, todos vivimos en el mismo planeta, en la misma esfera, en nuestra misma casa común, y pues tenemos que cuidarla. Vida y muerte pugnan de manera constante en el capitalismo, y para que la vida se sobreponga es necesario que todos y todas alcancemos a visualizar que muchos de los sucesos violentos que vemos o escuchamos a diario no son circunstanciales, sino manifestación de una constante, de un mecanismo de dominio y control social. En la vacuna actuamos para que esto llegue a su final, para que recobremos la libertad, para que los derechos humanos sean plenos y no simples manifestaciones oficiales de poca realización, para que nos hermanemos y dejemos de vivir aterrorizados por la amenaza y el golpe disciplinador. Estamos ante el reto colectivo de hacer este sueño realidad. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión y los invitamos a que sigan haciendo llegar sus comentarios y aportes para la construcción de medios de información alternativos. Seguirnos en nuestras redes sociales y en Instagram como La Vacuna Informativa. Compartir nuestro programa para que cada vez seamos más personas vacunadas contra la desinformación.